encontrar a Rafaela. Solamente escuchándolo de tus labios podría yo creerlo, Rafaela. Porque sé que tú no mientes. Dime. Dime que dejaste de amarme. Dímelo. Estoy tratando de olvidarte, José María. Yo quiero hacerlo. Yo necesito hacerlo. Claro que no. No necesitas hacerlo porque yo te amo, Rafael. Y estoy haciendo todo lo necesario para que tú y yo estemos juntos. No, no, no. Yo no quiero seguir escuchando lo de antes. Si quiero olvidarte, no solamente es por mí. Es por Ángel también. ¿Y por qué por ese? Porque lo quiero. Ángel me ama y él es sincero. No me puedo creer que hayas dicho eso, Rafaela. Han pasado muchas cosas desde que llegué a este lugar, José María. Y yo no quiero renunciar a una posibilidad real. Así que, por favor, vete. Ya que no puedes ser feliz contigo, déjame ser feliz aquí. Sí, sí me voy a ir, pero tú te vas a ir conmigo. Le aseguré a tu madre que te encontraría y te llevaría junto a tu padre. Papá está en el hospital otra vez por su corazón. Te tengo un problema. Sí, entiendo la gravedad del asunto. Está bien, voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Relacionado con la tala de árboles. Me tengo que ir de inmediato. Es urgente. Ángel, ¿podemos hablar un momento? Claro, vamos. Muchas gracias por todo, Constanza. No me digas adiós porque vas a regresar muy pronto. Sí, sí, es cierto. Hasta pronto, entonces. Claro. Nos vemos. Felipa, no dejes de ir al médico, ¿sí? Por favor, y cuídate. Vámonos. Hasta luego. Adiós. Espera, espera, yo... está bien, no importa. Compro los boletos para volar a México. ¿Quieres volver a comunicarte con tu mamá? No tardo. Me dijo José María que mi papá está en el hospital. Sí, 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 estoy bien. Ya voy para allá. Bendito Dios que Chema te encontró y estás bien. Justo vengo llegando de la iglesia, mija. Ay, pedí tanto para que regresaras. ¿Pero por qué lo dices? ¿Está muy grave mi papá? No, 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 mijita. No es por eso, sino porque le va a hacer mucho bien tenerte cerca. Y la mera verdad, pues yo también ya quiero verte, Felita. Yo también, mamá. Los extraño tanto a todos. ¿Mis hermanos cómo están? Todos bien, mija, sí. ¿Cuándo llegas? Espero que hoy. José María fue a comprar los boletos de avión. En cuanto sepa qué hora es el vuelo, te aviso. ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿Ya se reconciliaron? No, mamá. No, no, no. Lo mío con José María murió. Rafaela, no te pongas así. Tú misma viste que no había vuelos hasta mañana temprano. Y en camión vas a tardar muchísimo tiempo más en llegar, por favor. Necesitamos pasar la noche en algún sitio. No me cuesta nada pagarte una habitación. Adelante. Bueno, está bien, pero te voy a devolver hasta el último peso que gastes en mí. ¿Por qué estás así, Rafaela? ¿Por qué me rechazas de esta manera? ¿Quién sabe todo lo que he hecho para encontrarte? Es por ese tal Ángel. Me dijiste que él te quiere. Pero tú, dime, ¿tú qué sientes por él? Yo también lo quiero. Rafaela. ¿Qué pasa? ¿Te diste cuenta? ¿De qué? De la manera en que suspiraste. La verdad es que me da nostalgia dejar este lugar. ¿Y eso es por el lugar o por las personas que se quedan aquí? Creo que tu comentario está de más. ¿Sí? ¿Te parece? Yo creo que es muy acertado, digo.
con eso de que ella quiere ser tal Ángeles, ¿eh? ¿Desde cuándo eres dueño de mis sentimientos? Desde que nuestros caminos se cruzaron. Nuestros corazones empezaron a latir al mismo ritmo. Palabras. Palabras y más palabras. ¿Sabes? En lugar de doctor, debiste ser publicista. Siempre encuentras la manera de adornar las cosas. ¿Por qué eres tan dura conmigo? Tú tampoco fuiste muy cordial conmigo. ¿Quieres que te enumere las veces que me heriste? No empecemos con reproches, por favor, Rafa. Entonces no quieras manejar mi vida. Hoy más que nunca estoy dispuesta a no dejarme manipular ni chantajear por nadie, y mucho menos por ti. Estamos aquí para desearte feliz viaje, Rafael. Ha sido un placer conocerte. ¿Verdad, Ángel? Lo más que eso, tía. Que Rafaela llegara a mi vida es lo más importante que me ha pasado en los últimos años. He aprendido muchísimas cosas. Y Constanza dice que eres un gran hombre. Y estoy de acuerdo, tienes razón. Rafaela, debemos irnos. Vamos a perder el vuelo. Espero que tu padre esté bien. Oh, vive. Sí, Ángel. Voy a volver. Hallarás al que le vaya bien, doctorcita. Gracias, chamula, gracias. Vamos, vamos, Rafael. Gracias. Te gustaría ser tú quien se fuera con ella, ¿verdad? No. Ella tiene que irse ahora. Pero puede estar segura que no me quedaré de brazos cruzados. Amo a Rafaela y tarde o temprano, ella estará conmigo. Un lugar donde podamos hablar. Necesito explicarte lo que viste. No fue lo que sucedió. Mira, José María, lo que sucedió ya no importa. ¿Cómo debo tomar eso? Ya no te importa lo que haya pasado. Porque según yo, ya no te importa. Pues las dos cosas. Decime eso, Rafaela. Se supone que me amas. ¿Qué vas a compartir tu vida conmigo? Sí, sí, todo eso era cierto, pero yo te dije que mi vida cambió. ¿Por qué cambió? ¿Porque conociste a ese tipo? Ángel. Se llama Ángel. Sí. Él me hizo ver cosas nuevas. Me demostró cómo se porta un hombre que ama de verdad, que no miente, que no engaña, que no se aprovecha de la debilidad de una mujer enamorada, ¿sabes? Que da, da y da y da sin pedir nada a cambio. Que confía y sabe esperar. Ese es Ángel Grajales. ¿Sabes qué? Después de ver a mi familia voy a regresar a su lado, porque es con él con quien quiero estar. Bueno, que estás de regreso. Ah, veo que finalmente diste con ella, José María. ¿A qué regresaste, perdón? Estaba yo esperándote para llevarte a tu casa, permíteme. Aquí está todo lo que gastaste en mí. Lo del hotel, lo del taxi, lo de la vida. No, Rafaela, no es necesario. Yo sé que tú necesitas el dinero. Lo que yo necesito es que te alejes de mí. De verdad, que me dejes en paz. ¿No te das cuenta que no me interesas, José María? Yo no quiero verte, no quiero escucharte, no quiero saber nada de ti. Nada. Decepcionado, te quedaste acostumbrado a otra forma de querer. Pobre, porque nadie te ha enseñado que en la vida ganas más cuando se aprende a perder. Y es que nadie aprende a ser feliz y no llorar.